Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe. Ah, bueno, bueno. Súper, entonces. Aquí ya me está indicando que está grabando. Voy a compartir con ustedes la pantalla. A ver, aquí. es que no veo dónde compartir la pantalla aquí ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo <laughs> si ¿Sí me pueden escribir en el chat esto para mí es nuevo por eso eh, ahí está el chat no están viendo nada a ver entonces Aquí, ahí sí ya encontré. Ahora pueden ver la diapositiva. Vamos a esperar unos minutitos más para arrancar la clase. Así, mientras más se van conectando, creo que ya están todos ya, porque son poquitos ustedes. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén súper bien todos. Eh, esperamos unos 10 minutitos. Yo creo que esta es la cantidad que van a ingresar a la clase o suelen estar más. Si es que me responden en el chat, voy a estar observando. Imagino que sea esa cantidad mismo, profe, porque también. Algunos que, que ya miraron con otra clase también. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces eh, nos quedamos esa cantidad, sí. Ustedes me pueden ver. A usted no, profesor. Ahora sí. Ahora sí me ven, sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Eh, lo que yo no les veo a ustedes. Ustedes son mis alumnos de los martes, ¿verdad? Ya me conocen. ¿O nunca tuvieron conmigo? Ahí va a entrar más. Yo no conozco, profe Yo ah. no estoy en el país. Yo no estoy en Brasil. no estoy en Paraguay. Ah, y bueno, yo no bueno. estoy haciendo práctica. Entonces estás haciendo más eh, virtual. ¿Y el resto? Sí. Creo que pocos cono conocen usted, profe. No me conoce, entonces mira un poco. Eh, yo pensé que la mayoría son mis alumnos de los martes. Bien, entonces vamos a hacer una retroalimentación enfocado eh, básicamente eh, en los temas, ¿verdad? Eh, donde ustedes ya vieron ¿sí? todo lo que es eh, general. Vamos a ver los puntos claves. Vamos les preparé una clase eh, no muy corta, ¿sí? porque los temas son bastante extensos. Y les preparé eh, un recopilado de todo y también les fui eh, colocando algunos ejercicios para poder ir haciendo ¿sí? en forma. Eh, para que todos participen. Esa es la idea. No que solamente yo esté hablando, hablando, sino ahí fica medio eh, monótono, ¿verdad? Entonces, para poder interactuar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar la clase, ¿bien? Entonces, cualquier pregunta, dudas que tengan, me escriben en el chat, yo voy a estar revisando o activan su micrófono sin problema, no me molesta, ¿sí? Bueno, entonces la clase de retroalimentación ya arrancamos ahora. Bueno, lo primero, ¿verdad? Que el tema que nosotros eh, desarrollamos bastante fue la clase de inflamación, ¿sí? Lo primero que tienen que manejar de inflamación es que es un proceso, ¿sí? En este caso, eh, básicamente que consta de componentes, ¿sí? Es un, básicamente, actúa como un agente protector, ¿sí? Entonces, si ellas nos protegen... El, es un proceso protectora, entonces tiene que haber un protagonista, ¿sí? en este caso los protagonistas son las células sí y son los componentes vasculares. ¿sí? Entonces, dos componentes principales vamos a tener en la respuesta inflamatoria. sí Entonces, lo primero que ustedes tienen que manejar, ¿qué es la inflamación? ¿verdad? Una respuesta protectora del organismo, ¿verdad? sabemos que nos protege contra varios agentes. Eh, nocivos, ¿verdad? los agentes nocivos pueden ser virus, agentes biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? pueden ser agentes físicos, pueden ser agentes químicos, ¿sí? pueden ser las mismas células, ¿sí? los anticuerpos que pueden dañar, entonces hay una respuesta inflamatoria del organismo. Entonces muchas veces uno piensa que la inflamación es algo malo, es algo patológico, pero significa que tu sistema inmunológico está respondiendo, está funcionando muy bien, ¿sí? Por eso en este caso tenemos esa respuesta protectora. Y va a depender cuáles son los componentes celulares y cuáles son en este caso las citoquinas, en este caso en la parte de los componentes vasculares están en ellas entonces se clasifican, ¿verdad? En agudas y crónicas, ¿sí? Y las agudas generalmente es de presentación más rápida, eh, de instalación más rápida, no dura meses, ¿verdad? Sí. Y las células que predominan en ellas son los polimorfonucleares, ¿sí? Dentro de los polimorfonucleares, nosotros tenemos el principal, ¿verdad? La estrella que es el neutrófilo, ¿sí? Es el primero que va a llegar cuando hablamos de una respuesta inflamatoria aguda y también los procesos vasculares. Dentro de los procesos vasculares cuando hablamos de inflamación aguda, el más importante es la vasodilatación, ¿sí? Entonces, porque a través de la vaso primeramente hay una vasoconstricción y luego hay una vasodilatación, o sea, el vaso va a aumentar su calibre, ¿sí? De esto normal y así. Entonces, en este calibre va a haber más sangre entonces va a ocurrir, en este caso, la, el aumento de la permeabilidad. Entonces va a empezar a salir hacia el tejido donde se requiera, ¿verdad?, de esta célula, de la actuación de esta célula, ¿sí? Y luego tenemos la inflamación crónica. Sin embargo, va a predominar células, pero ya es otra célula. En este caso, son mononucleares la que predominan allí, ¿sí? Los mononucleares principales son los linfocitos, ustedes saben ya eso, ya seguramente me imagino que ya de memoria ya saben todo, ¿sí? Y ella básicamente dura mucho tiempo, o sea, puede ir de meses a años, ¿sí? Y lo más importante en la inflamación crónica es la respuesta celular, ¿sí? Básicamente cuando hablamos de una inflamación crónica, los procesos más importantes que nosotros vamos a ver... Son las respuestas celulares, ¿sí? Que pueden haber en este caso eh, una, eh, un daño en las células o en los tejidos. Si ¿sí? hay daño, si ¿sí? hay eh, en este caso alteración de las células, entonces significa que el organismo también tiene esa capacidad de reparar ese tejido, ¿sí? Y al reparar ese tejido, hay muchos tejidos que no tienen esa capacidad de regenerarse entonces se deposita tejido conectivo en este caso fibrosis por eso en la inflamación crónica siempre decimos que una de las características principales es mononuclear linfocitos principalmente presencia de fibrosis que viene a ser el depósito verá tejido conectivo porque se toca la matriz extracelular y también tenemos una forma de Inflamación crónica que es el granuloma, ¿sí? que es un tipo de hipersensibilidad que vamos a ver en enfermedades infecciosas causadas por agentes biológicos bastante resistentes, como por ejemplo la lepra, la tuberculosis, la sífilis. ¿sí? Entonces, esos son en forma general que ustedes siempre tienen que manejar. ¿sí? Bueno. ¿Qué debo manejar de inflamación aguda? Es competencia básica y siempre la van a estar utilizando, que son los signos cardinales o los signos típicos de la inflamación aguda. ¿Qué es lo que tengo que manejar eh, en los signos típicos de la inflamación aguda? Tengo que manejar cuáles son esos cinco y en qué, en este caso... Eh, orden van aconte, eh, aconteciendo, ¿sí? ¿En qué orden van sucediendo estos signos típicos, estos signos cardinales de la inflamación, ¿sí? Entonces, tenemos el calor, que en este caso viene a ser eh, la fiebre, verá El aumento de la temperatura, que principalmente es dada, verá, Por las citoquinas, ¿sí? Generalmente por, por las interleucinas, por los interferones, el rubor, que viene a ser el eritema, ¿Sí? El tumor que viene a ser el edema y el dolor. Generalmente el dolor es el, el cuarto signo típico ¿verdad? de la inflamación y luego la impotencia funcional. Según Wircho, agregó este eh, quinto signos eh, típicos que viene a ser la impotencia funcional. ¿verdad? Cuando deja algún tipo de secuela esta inflamación, esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, lo primero que acontece generalmente es la vasodilatación, va a venir mucha emacia en la zona donde haya trauma o donde haya presencia de microorganismo, entonces va a estar eh, con rubor, ¿sí? Luego va a haber la éstasis de estas células, ¿sí? Y van a empezar a liberar las citoquinas, ¿sí? Entonces, las citoquinas, entre ellas las interleucinas, se va a producir el aumento de la temperatura, ¿sí? El edema también, ¿verdad? Porque sabemos que al salir esas células hacia el espacio, en este caso intersticial, también arrastran agua, ¿verdad? ¿Sí? Y el dolor que generalmente es consecuencia del tumor, del edema, ¿sí? Porque va a estar comprimiendo eh, las terminaciones nerviosas principalmente en la piel, ¿verdad? ¿Sí? Y esa compresión le irrita, entonces eso se traduce como dolor, ¿sí? Y la impotencia funcional que viene a ser básicamente cuando dejan un tipo de secuela, ¿sí? Entonces, punto clave que tiene que manejar cuáles son los signos típicos de la inflamación. Entonces, inflamación crónica, esto ya les mencioné, ¿verdad? dura de meses años, sí, destrucción tisular, sí, eh, eso no generalmente no observamos en, en la inflamación aguda, ¿verdad? Porque es un proceso básicamente prolongado, sí, de tanto que las células queje reparar, quiere reparar el tejido, ¿verdad? Entonces le daña a los otros tejidos sanos, sí, entonces hay una destrucción tisular. ¿Sí? Y esos, eh, esas destrucciones del tejido, células, muchas de las células pueden ser no regeneradas, entonces sustituidas por fibras, por eso es fibrosis, ¿sí?, incluso pueden ser producidas enfermedades crónicas, ustedes ya conocen también como la artritis reumatoide, ¿verdad?, ¿sí?, que es un proceso eh, crónico, ¿verdad?, cuando hablamos de cronicidad de tiempo hablamos siempre de prolongada, ¿sí?, y otra característica es la inflamación crónica que es insidiosa, no es como la inflamación aguda que presentan los signos de la inflamación, que es bastante prominente, ¿verdad? Entonces uno al minuto ya se da cuenta, ¿verdad? Además cuando acontece en el tejido tegumentario, ¿sí? Sin embargo, en procesos crónicos eh, generalmente es más silente. ¿Qué significa silente? Es más silenciosa, ¿sí? Y cuando aparecen las complicaciones aparecen los signos y los síntomas, ¿sí? Esto también es un cuadro bastante eh, bueno para que puedan repasar, ¿verdad? Características de inflamación aguda y crónica, sí. Como es la aparición en la aguda, cómo es la aparición en la crónica, sí. El infiltrado celular, sí. La célula que predomina en la inflamación aguda son los neutrófilos, que son polimorfonucleares, ¿sí? Y en la crónica los linfocitos de la estrella, ¿verdad? Los linfocitos más los macrófagos. Y la lesión tisular generalmente siempre vamos a hablar mayormente en la crónica, ¿sí? En la crónica es la lesión que se da generalmente es más grave, es más progresiva. Sin embargo, la lesión tisular en la aguda es más leve, ¿sí? Y los signos locales, ¿verdad? En las agudas son prominentes y en las crónicas son menos prominentes. Entonces, es muy bueno que ustedes tengan este cuadro comparativo para poder repasar. Bueno, ahora vamos a ir haciendo algunos ejercicios a ver si se recuerdan. No importa si se equivocan, la idea es que se equivoquen. Lo que me gustaría es que vayan participando en el chat, no importa si responden mal, la idea es esa, ¿verdad? Eh, que aprendan, ¿verdad? El que no se equivoca no aprende. Entonces, hoy podemos equivocarnos, pero en el examen no quiero que se equivoquen, ¿está bien? Entonces, células de la inflamación, y aquí tenemos en forma, eh, digamos, en forma eh, al azar: tenemos el neutrófilo, el nefocito, macrófago, el sinófilo y célula cepaga. ¿Cuál de estas células, vamos a empezar, cuál de estas células es la célula que predomina en la inflamación aguda? Me responden en el chat. Muy bien, excelente. Significa que están atentos. Muy bien. ¿Cuál es la célula que predomina en la inflamación crónica? Linfocito. Linfocito. Muy bien. El linfocito es un polimorfo, falso verdadero. El linfocito es un polimorfo nuclear, falso verdadero. Falso, muy bien, es un mononuclear, ¿sí? Bien, excelente, así da gusto. Continuemos de esa forma. Bueno, aquí tenemos una imagen microscópica, ustedes pueden ver en sus pantallas, generalmente el polimorfo nuclear, ¿sí? las células tienen un solo núcleo, pero los núcleos de esa célula es segmentada, ¿Sí? es lobulada. Entonces voy a tratar de a ver cómo estoy mi ¿cómo se dice? mi destreza. Vamos a ver si me sale con esto. Se entiende esto, ¿verdad? Bueno, como mucha imaginación, por supuesto. Es un solo núcleo, pero es cementado. Eso significa polimorfo, ¿sí? El neutrófilo puede tener tres lobulaciones, puede incluso tener cuatro lobulaciones. El eosinófilo puede tener dos lobulaciones, ¿se recuerdan? Parece un óculo, parece un, un anteojo. El basófilo también, ¿sí? Es polimorfo y son granulados, ¿sí? El neutrófilo básicamente poco o nada se ve sus granos. Y aquí tenemos una microscopía donde observamos mucha hemasia si yo observo mucha emasia significa que yo estoy observando una vasodilatación. sí. está bien. una vasodilatación. la vasodilatación en cuál de las inflamaciones encontramos en la aguda o en la crónica. aguda. en la aguda. muy bien. ahí ya tenemos ya uno. sí. que vamos a inclinar nuestro diagnóstico. Bueno, esto no se puede acercar. Ah, ya, ya, ya. Pero ven bien la imagen aquí. Voy a encerrarle esto. Es este, el núcleo, es que está pintado en basófilo. Es bien rojo, bien oscuro, también. El que está alrededor de ella es el citoplasma, sí. Aquí, aquí. Cómo son los núcleos? Lo que está, lo que estoy encerrando en círculo rojo, aquí, aquí por ejemplo estoy encerrando tres células. ¿Cómo son sus núcleos? Si comparo, segmentados. ¿Cómo? Segmentados. Segmentados, muy bien. Si yo comparo a ver con una célula vamos a buscar todo prácticamente son polimorfo. Podemos comparar con este, ¿verdad? Aunque parece también un polimorfo. <coughs> bueno. Podemos comparar con este aquí. ¿Qué forma tiene este amarillito? Su núcleo Esto, ¿qué forma? Redondo, ¿verdad? Redondito, ¿sí? ¿Está bien? Si yo comparo con esto, son segmentados, entonces son polimorfo nuclear. Además de eso, de los polimorfonucleares, nucleares, yo puedo ver el citoplasma. Si miro yo aquí, yo puedo observar el citoplasma, el núcleo. El citoplasma, el núcleo. Entonces aquí predomina neutrófilo. También yo veo una vasodilatación. Entonces es una inflamación aguda o crónica. ¿Me responden aguda. en el chat? Aguda. Excelente. Excelente. Vamos a continuar. Esta célula, ¿sí? Que está aquí marcada, voy a marcarles ahora. Sí, la verdad que le quité todas las marcaciones. Así se concentran en los que yo les marco y no lo que está escrito ahí, ¿verdad? ¿Qué forma tiene el núcleo? ¿Qué forma no. tiene el núcleo? Redondo, ¿sí? Eso es redondo, muy bien. ¿Es un polimorfo? ¿Sí o no? No, 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 es un polimorfo, excelente. Es una célula que tiene el núcleo redondo, el núcleo excéntrico, significa que él está periferia, y tiene el citoplasma abundante, parece un, un superhombre, super con paraquedas, ¿sí? Algo así, con mucha imaginación, son las células plasmáticas. Además de eso, estos núcleos parecen una bola de fuchipo. Parece que tiene unas motitas con la heterocromatina, ¿sí? Entonces, eh, tiene unos punteados, parece una rueda de carroza, ¿verdad? Sí. Y hablamos de las células plasmáticas. Las células plasmáticas son células principalmente que ellas van a producir las inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, células plasmáticas. Esta célula que observan aquí... Les voy a pintar en otro color. La célula que está pintada en amarilla son las células plasmáticas. La que está pintada en rojo, diagnóstico de célula. ¿Qué célula sería esto? ¿Qué forma tiene su núcleo? También redonda. Entonces, va a ser un mononuclear. ¿sí? Da para ver muy poco su citoplasma. Entonces, la célula, ¿qué célula es? A ver, linfocito, muy bien. Si yo tengo linfocito y células plasmáticas que producen inmunoglobulina, anticuerpos, ¿es una inflamación aguda o crónica? Crónica, crónica. Crónica, muy bien, ¿sí? Crónica. Bueno, entonces, aquí también tenemos las células plasmáticas, núcleos excéntricos, ¿sí? Parece un super, super, eh, superman, ¿verdad? Con su capa, ¿sí? Bien, bien, bien. Y vemos los linfocitos, ¿sí? Son bastante basófilos. Entonces voy pasando un poco más rápido porque nos espera muchas cosas por delante, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver un tejido en granulación, ¿verdad? Podemos ver mucha hemasia y vemos muchas células, ¿sí? Aquí esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula. ¿Son parecidas, sí o no? ¿O son todos desiguales? ¿Qué es lo que tienen en común estas células que le estoy marcando? Que su citoplasma está sucio. ¿sí? ¿Quién es el que tiene el citoplasma sucio? Es considerado una célula fea, ¿sí? fea. Para mí puede ser fea, más para Rosana puede ser bonita, ¿no? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en es fea, ¿verdad? Cuando hablamos de fea, generalmente que el citoplasma de esta célula está ocupada, ¿sí? Significa que ella fue... ¿Qué significa esto? Ahí ya me respondieron en el chat. Macrófago, muy bien. Fue fagocitando, ¿sí? Fagocitando restos de células y principalmente vemos aquí pigmentos de lipofusina. El hallazgo de pigmentos de lipofusina dentro del citoplasma de la célula, eso me hace el diagnóstico de un macrófago, ¿sí? Macrófago, una célula fea, ¿sí? Eh, presentan restos celulares en su citoplasma, ¿sí? Incluso puede presentar prolongaciones citoplasmáticas, o sea, no tiene una forma bien definida, por eso se le dice que es una célula fía, ¿sí? Y otra dica, ¿verdad? Si no sabe qué célula es, marque macrófago. Si no sabe qué es, macrófago, ¿también? bien? Porque usted olha, 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 Est los pimentos de lipofusina son esos ponchinhos que ustedes están viendo ahí y son marrón, marrón, ¿sí? marrón, ¿está bien? ¿Pueden ver si sí o no? Es que no le puedo hacer eh, más agrandado cuando está pantalla completa esto. Ahí me responden en el chat. ¿Pueden ver el pigmento de lipofusina? Sí, correcto. Muy bien. Vamos al siguiente. Aquí también tenemos, estos son también macrófagos, ¿sí? Tenemos muchos macrófagos. En este caso, estos macrófagos no están eh, con su citoplasma sucia, sí. Entonces yo miro, miro. Esto no sé qué es. Tiene el núcleo redondo. No sé, no sé, no sé. Aquí parece medio desfragmentado Marque macrófago. ¿Está bien? Ahí fico allí. ¿Cómo es el núcleo de esta célula? Polimorfo o mononuclear. Poli tiene dos segmentos y tiene el citoplasma bien eosinófilo. Ellas predominan en procesos alérgicos, en procesos de hipersensibilidad y cuando hay una infestación parasitaria. ¿Qué célula sería esta? No importa si se equivocan la idea es que me escriban. Eosinófilo. ¿sí? Eosinófilo, genial, me encanta, eosinófilo, son muy guapos ustedes, eosinófilo, muy bien. El eosinófilo, si tenéis mucho eosinófilo, ¿en cuál de los procesos inflamatorios va a abundar? ¿En la inflamación aguda o en la crónica? Crónica, yo acredito que sea aguda por, por la reacción alérgica. edema. Y, sí. sí, porque la alergia es una instalación rápida, brusca, ¿verdad? La aguda, ¿sí? Generalmente cuando, porque nosotros dijimos, en la inflamación aguda predominan los polimorfos. Tenemos tres polimorfos, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Basófilo es el menos abundante, ¿verdad? Sí? Entonces... Por ejemplo, en una esofagitis osinofílica, todo lo que es proceso alérgico, ¿verdad? Y parasitaria, ¿verdad? En el caso de NS sería ya eh, serológicamente, ¿verdad? Bien. Continuemos. Aquí también tenemos otro osinófilo. Y aquí tenemos las células cepadas. Las células cebadas también predominan en la inflamación puede predominar en la inflamación aguda como en la crónica, pero principalmente predominan en los procesos de hipersensibilidad, también los procesos alérgicos, ¿verdad? En las respuestas exageradas, ¿sí? Y una característica de ella es la célula más difícil de encontrar es que presenta muchos gránulos en su citoplasma, ¿sí? Principalmente gránulos de histamina, de heparina, ¿sí? Y generalmente la vemos mejor con otras tinciones, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por eso lleva ese nombre de células cebadas o también llamada mastocito, ¿verdad? Aquí, vemos aquí los gránulos. Ahí ya está marcado, entonces ya no les voy a marcar. Y esto es con la tinción de azul, toloidina, ¿verdad? Donde nos representa los gránulos, ¿sí? También ellas predominan en los procesos de hipersensibilidad. Sí, entonces ahí está marcado la C. Bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? Las terminologías, sí. Las localizaciones va a depender muchísimo también, ¿verdad? La evolución aguda, crónica, ya saben, manejen bien qué células predominan en la aguda, en la crónica y los exudados que vienen a ser parte, ¿verdad? De la inflamación aguda. En la inflamación aguda nosotros vamos a encontrar el edema, ¿sí? El edema sabemos que es la extravasación del líquido hacia el espacio, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? De la célula, ¿sí? O de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y dependiendo, si tiene muchas células o si tiene muchos componentes proteicos, se vuelven a clasificar, exudado, trasudado, ¿Si ¿sí? Vieron eso en la teoría. ¿No? Sí, muy bien. Y lo más importante, ¿sí? Que del exudado, que es muy rica en células y proteínas, tenemos el seroso, ¿sí? Que generalmente eh, es exudado, es el líquido, generalmente es, es más transparente, ¿sí? El fibrinoso generalmente presenta mucho tejido fibrótico, generalmente vemos en una pericarditis, ¿sí? Purulento, ¿verdad? Viene del pus que puede presentar en este caso una coloración más amarillenta y la hemorrágica color de la sangre, ¿verdad? Color vermella, ¿está bien? Entonces, súper fácil para la macroscopía distinguir estos exudados, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí un test y ustedes me van a responder en el chat. ¿A qué tipo de exudado corresponde esta macroscopía que están observando aquí? ¿Sí? Fibrinoso, mucoso, cero sanguinolento, ninguna de las anteriores. A ver, pueden responder con las opciones A, B, C, T o pueden escribir la respuesta. Es una macroscopía. Todos están de acuerdo. Muy bien. Cero sanguinolento. Correcto. Aquí tenemos en este caso. ¿en qué cavidad están observando este cúmulo de exudado aquí? ¿En qué cavidad esta macroscopía corresponde? Aquí vemos que estos son las costillas. Muy bien, en la caja torácica. Muy bien, sí, en la caja torácica. Excelente, bien. Ok, aquí podemos observar, ¿sí? No sé, esto cómo se borra, alguien escribió ahí. ¿Qué diagnóstico realiza? ¿Sí? Se refiere a esto aquí que están observando, aquí. Esto es básicamente el corazón, ¿sí? Esto es, eh, en este caso, a ah, que se me fue para adelante, ¿sí? Eh, ya miraron. Básicamente, eh, hay cúmulo, ¿verdad? ¿Sí? De líquido. Y aquí tenemos un pulmón, ven, aquí un pedacito de un pulmón, es una macroscopía. Es un exudado, seroso, purulento, sanguinolento, ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las opciones les parece que es la respuesta? Sí, purulento. Purulento, muy bien, purulento. Entonces, si es que yo les pongo esta imagen, ustedes ya van a saber responder rapidito, ¿verdad? Esa es la idea. Genial. Muy bien, muy guapos. Bueno, continuemos. Esta célula, diagnóstico de célula, ¿qué célula es? Tiene el núcleo segmentado, ¿sí? Da para ver su citoplasma, ¿sí? Da para ver que tiene algunos puntitos, significa que básicamente tiene gránulos, ¿sí? Es un, una célula, eh, gran, es un granulocito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las opciones va a marcar? Es un frotis, ¿verdad? La letra B, genial. Hómulo, ¿parece o es? Rómulo, ¿estás? Es, sí, la respuesta es, es, ¿sí? Bien. Genial. Bueno, dentro de lo que dijimos, dentro de la inflamación crónica, dijimos la formación de los granulomas. Manejen bien que los granulomas son, de la son propios de la inflamación crónica, ¿sí? Y se ven en patologías infecciosas. ¿sí? Causada por agentes bastante resistentes. ¿sí? Y ese granuloma básicamente es producto, es, es una respuesta inmunológica, es un tipo de hipersensibilidad que ellos básicamente fueron activados por los linfocitos y forman los granulomas, parecen unos granos ¿sí? en el parénquima. Bueno, no me salió como oh, mi destreza, esto no está tan bien, ¿verdad? Sí. Unos granos, ¿sí? En forma redondeada, que en ellas vamos a encontrar macrófagos modificados por el linfocito, ¿sí? Células gigantes de Langham, que son básicamente macrófagos modificados fusionados, ¿sí? Que tienen una capacidad básicamente de eliminar a ese agente infeccioso. Vamos a encontrar fibroblasto y lo, lo principal que nosotros vamos a encontrar es que ella va a estar rodeada por los linfocitos, ¿sí? Bueno, tenemos dos tipos de células de Langham, verá que vamos a encontrar dentro del granuloma y las células gigantes de cuerpo extraño, que generalmente eh, tienen varios nombres, verá, incluso pueden ser llamadas de células, toctón, células de Tocton, ¿sí? células de Ashok, células de Wirschum, ¿sí? Entonces, hay varios nombres, pero generalmente lo que más se utiliza es eh, células gigantes a cuerpos extraños. Entonces, son macrófagos también modificados. Entonces, inflamación crónica. Manejen bien esto. ¿sí? Inflamación crónica específica. ¿sí? Entonces, es bien específica ¿sí? de la inflamación crónica. Y aquí tenemos el esquemita. ¿verdad? De este lado podemos ver la célula de Langham, que los núcleos son varios núcleos, multinucladas en forma de herradura. Y las células... Eh, Gigantes, ¿verdad? En este caso, a reacción a cuerpos extraños, tienen los núcleos bien bagunzados. Él es una célula bien grande, tiene los núcleos, ¿sí? Bien bagunzados, bien dispersos y tiene los núcleos los prominentes, ¿sí? Realmente las células de lanja vamos a encontrar dentro del granuloma. Y aquí tenemos, ¿verdad? Esto es la expectativa, pero esta es la realidad, ¿sí? Bueno, de este lado podemos observar, ¿sí? un granuloma y vemos aquí parece un collar sí parece un collar de perola sí está bien en her herradura multinucleada entonces son las células de langhans es un granuloma y miren alrededor de ellas muchos linfocitos sí y las célula de langhans ustedes pueden ver aquí a cuerpo extraño ella está solita no hay un granuloma y los núcleos están bien bagunzados. bien Muchos núcleos. Entonces, estos son específicos de la inflamación crónica. Entonces, diagnóstico de célula. ¿Cuál qué célula es esta? Tienen que lo primero que tienen que mirar es la disposición del núcleo. Ahí me responden en el chat. ¿Es la célula de langhans o es la célula de reacción a cuerpos extraños? Fuerza, fuerza. Ya son las 10. Creo que ya desayunaron, ¿verdad? Va, van a ganar un punto. De Lanhams. Cuerpo extraño. ¿Qué, qué significa Lanjas que? Qué, qué? ¿Qué significa eso? ¿Se está riendo? ¿Qué es? ¿Qué, qué, 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 qué. De reacción a cuerpo extraño. Ella es de reacción a a cuerpo extraño, ¿sí? La célula de Langham, ¿sí? Presentaba los núcleos como una herradura, como si fuese un collargipérola. ¿Lembran? Aquí, ¿ven? ¿Sí? sin embargo, aquí bien disperso. Aquí, aquí yo tengo presencia de granuloma. Granuloma, célula de Langhams, aquí puedo observar, hago mi diagnóstico, ¿sí? incluso acá puedo ver la necrosis caseosa, ¿verdad? Y miro aquí alrededor, veo muchos alveolos. ¿De qué órgano yo estoy hablando? En esta microscopía. Granulomas pulmón, muy bien, granulomas dentro del parénquema pulmonar. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta microscopía? ¿Es una inflamación crónica? Sí, porque yo encuentro un granuloma. ¿Epoque? ¿sí? ¿Epoque? No. No te olvides, doctora. Granuloma, ¿sí? Es causada por enfermedades ¿sí? crónicas. Causadas por agentes infecciosos. Epop no es causada por agente infeccioso. ¿Qué significa? Ah, tuberculosis. Tuberculosis. Agente infecciosa significa virus, bacterias, hongos o parásitos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso você no tiene que hacer más. ¿Está bien? Tuberculosis. Sí. Tuberculosis. Si usted encuentra un granuloma dentro de la peli, ¿en qué se va a pensar? ¿Que es una inflamación aguda o, que, o si es una inflamación crónica? Vamos a hacer el ejercicio, Rosana. ¿Inflamación aguda o inflamación crónica? Granuloma es crónica. Crónica, muy bien. Crónica. ¿Cuál va a vai ser la etiología? ¿Cuál va a ser la causa? Va a ser... En este caso, ¿va a ser inmunológica? ¿Va a ser infecciosa? ¿O va a ser, eh, supongamos, química, física? ¿En qué vas a pensar? Si vos ya tiene granuloma, infección crónica, ¿en infecciosa. qué vas a pensar? Infecciosa, sí. muy bien, infecciosa. Lo más probable es que sea una bacteria, ¿verdad? Sí, una bacteria bastante resistente, ácido-alcohol resistente, ¿verdad? Entonces, la lepra, por ejemplo. Bien, ¿vieron que es fácil? Sí, es fácil, es fácil. Solo ustedes se complican, no sé por qué se complican. Aquí tenemos mucha hemasia, significa que tenemos vasodilatación. ¿Cómo son los núcleos de estas células? ¿Mononuclear o polimorfo? Polimorfo. Polimorfo. ¿Es una inflamación aguda o crónica? Agudo. Aguda. Aguda, sí, aguda, sí, aguda. Muy bien. Aquí. Este es un ejercicio para hacer también. Creo que ya les di el diagnóstico, neumonía, le dije, ¿verdad? ¿Cuál de la respuesta? Participen todos, están 27. Yo ya quería tener la lista de ustedes para ir chequeando, para que vayan participando, así van a ir participando, ¿verdad? En mi clase tienen que participar, si no... Todo yo no nos sirve. La letra a, a. A ver si todo la letra A. Muy bien. Inflamación aguda. ¿sí? Entonces, ahí ya te dice todo prácticamente en el, en el enunciado. ¿sí? Usted observa edema. Edema es estos espacios blancos que ustedes observan. ¿Sí? Polimorfo nuclear, yo miro, correcto, ¿sí? Y vasodilatación, correcto. Inflamación aguda, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo pueden hacer eso de chequear? Creo que después no se borra más, ¿verdad? Vamos a mirar. Yo no puedo controlarle en este, este aplicativo. ¿Ven? ¿Cómo no se puede borrar? O yo puedo borrar esto. Voy a mirar un poco. No, no puedo borrar. Ustedes pueden ver eso que se marcó. Sí. ¿Y cómo? ¿Quién hizo? ¿Puede borrar el que hizo? Creo que sí, profe, pero no sé cómo. <laughs> Menos un punto. Mauricio. Y sí. Por, ¿Sabes por qué, Mauricio? Porque yo no, eh, no, no estoy familiarizada también con este. Es porque yo estoy viendo que. Mira, ¿ves que va apareciendo en la otra diapositiva también? Sí, y ahí les va a confundir, ¿ves? A ver, ¿cómo será que se quita esto? Anotar. Dibujar. Okay. Intenta contra Ahí ya está. Ya sé, ya. Muy bien. Ya sé. Bueno, pueden escribir también si quieren, pero no todo de una vez. ¿Está bien? Incluso pueden marcar ahí este que es esto, me pueden preguntar, sí, sin problema. Bueno. Otro ejercicio. Miren la microscopía y me responden en el chat. Harrison, Fernanda, Harrison, Reinaldo. Muy bien. Vamos a mirar aquí. En el enunciado ya está todo. Fibrosis, infiltrado mononuclear, destrucción y varios intentos de curación. Y aquí tenemos la microscopía donde podemos observar. Una de las características que tienen los linfocitos es que ellas generalmente se quieren agrupar. Ellas no quieren estar así como los neutrófilos eh, espaleados. ¿Sí? sino más bien ellos tienden a juntarse. Entonces podemos ver aquí que se juntan, aquí también, incluso le da ese aspecto más oscuro, ¿sí? cuando hablamos de inflamación crónica. Además de eso vemos este tejido fibrótico que ustedes van a ver como si fuese un parcheado, un, un tejido eh, fibrótico más pálido, ¿verdad? Da para ver eso que es un, hay un tejido pálido acá, aquí en esta parte. ¿Sí? Generalmente es por los intentos de reparación del tejido, ¿sí? Entonces esa sería la fibrosis. ¿Y qué es lo que yo no encuentro aquí? Lo que siempre a ustedes les llamaba la atención. ¿Qué no tengo aquí? Se Voy a arriesgar un vaso. Está bueno, va, va, va. Voy a arriesgar. Vaso sanguíneo, muy bien. Hemacia, no hay vasodilatación. Muy bien. Entonces, en la inflamación crónica, la microscopía, básicamente ustedes no van a ver vasodilatación. Pero no se olviden, un dato súper importante, que una inflamación crónica, el apoyo agudizar, ¿está bien? Entonces, y, por ejemplo, los alumnos me dicen, "Profe, esto es una inflamación aguda", pero muchas veces en una lámina a gente puede encontrar, nosotros podemos encontrar tanto inflamación aguda como crónica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a crónica puede agudizar, por ejemplo, una colecistitis crónica. Puede agudizar, el paciente tuvo toda la vida después se agudiza y viene con dolor, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? La aguda el apoyo cronificar. Está bien, entonces en una sola pieza ustedes pueden observar los dos, sí. También es importante. Esto es importante. Eh, la autora Rosana va a anotar esto, va a tirar foto, sí. Enfermedades granulomatosa, inflamación crónica, generalmente vemos en estas enfermedades. En estas enfermedades generalmente se forman los granulomas, incluso falta ahí en la enfermedad de Crohn. ¿verdad? No se sabe eh, el mecanismo fisiopatológico, ¿verdad? Del por qué, pero también aparecen las enfermedades eh, intestinales, como la enfermedad de Crohn. Tuberculosis, lepra, sífilis, ¿sí? actinomicosis, sacoidosis, blastomicosis, histoplasmosis. En estas enfermedades vamos a encontrar presencia de granuloma, ¿sí? Entonces, si vos encontrás granuloma, doctora, vos vas a siempre pensar en estas patologías, ¿sí? ¿Qué falta agregar ahí? Enfermedad de Crohn, sí. Que vamos a ver. Me imagino que van a ver más, a, más, a, más adelante, aparato digestivo. ¿no? Estos son algunos ejemplos. Patologías agudas y crónicas son algunos ejemplos que vamos a ir viendo. Esto es una inflamación aguda o crónica. Pueden escribir bueno. en el chat porque está escrito acá. Crónica, muy bien, ¿por qué? ¿Qué yo veo aquí? Acúmulos de muchos linfocitos, ¿sí? Esto está agudizada, puede estar agudizada esta colesistitis, ¿sí o no? Sí, puede Sí, puede muy bien. Se me fue muy adelante aquí. Hoy, porque veo vasodilatación. Bien, bien, bien. Vamos a ir haciendo más rápido, aquí, esto puedo observar aquí, miren, acá ya dice, ¿verdad? Pero miren la microscopía, polimorfo nucleares, ¿sí? Están bien dispersos, ¿sí? Entonces es una inflamación aguda, esto es una gastritis aguda, ¿sí? Aquí tenemos el epitelio, secretante cilíndrico simple, inflamación aguda. Aquí también podemos observar, en este caso, observamos muchos linfocitos, sí. Entonces, esto es una inflamación crónica. Voy a ir pasando un poco más rápido porque la idea era una hora con esto, pero me estoy yendo muy lento, parece. ¿Ustedes están aprendiendo? Muy, bien, profesora. Sí, profesor. Sí. ¿Sí? ¿Nos están aburriendo? No, profe, muy buena está. Bueno, bueno. Bueno, genial, genial. Entonces vamos a continuar. Aquí también vemos un epitelio mucosecretante y aquí en la luz de este epitelio mucosecretante podemos observar esto que parece un, unos rayitas, parece una vírgula. Son el helicobacter pylori, ¿sí? sí el Helicobacter pylori es la causa principal de la gastritis, tanto principalmente de la crónica, ¿verdad? Pero también puede ser causa de la gastritis aguda, ¿sí? Y sabemos que el Helicobacter pylori es un, eh, es considerado, ¿verdad? un agente carcinógeno, ¿verdad? Entonces hay muchos estudios que puede aquí, por ejemplo, este sí es una imagen muy linda, la otra no era tan linda. Aquí podemos ver la presencia del Helicobacter en la luz, ¿sí? Y aquí vemos esta célula. ¿Cómo, es, es, ¿Cómo se llama esta célula? Les voy a marcar aquí y ustedes me van a decir si es una inflamación aguda o crónica. Voy a marcarle cómo se llama esta célula que le estoy marcando en vermelho y cómo se llama esta célula que le estoy marcando en amarillo. A ver en amarillo aquí, a ver aquí eso sí. Solo que esta clase de células es la que predomina básicamente. A ver qué me responden. Células plasmáticas. Vieron a un Superman con su capa. O vieron una bola de fuchi bowl? El linfocito. Entonces es una gastritis crónica. La causa principal de la gastritis crónica es el Helicobacter pylori. ¿sí? Y otra cosa que ustedes no ven es la vasodilatación, ¿sí? emasia. Bueno, aquí también pueden observar ¿sí? la presencia del Helicobacter pylori y muchas células plasmáticas. ¿sí? Entonces hablamos también de una gastritis crónica. ¿sí? Aquí también. Básicamente, eh, en este también es un ejemplo, ¿verdad?, eh, de una inflamación crónica, ¿sí?, de una duodenitis, ¿sí? Vemos aquí un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, incluso podemos ver la velocidad intestinal, ¿sí? Básicamente, esto está empezando, ¿verdad?, pero no es muy llamativo, básicamente, la presencia de estas células. Aquí también podemos observar la presencia de células plasmáticas, pero esto tendría que aumentarle para que puedan ver. Y el infiltrado de los linfocitos. Esto es una, en una dermatitis, ¿verdad? ¿Sí? También una inflamación crónica. Lo más que a ustedes lo que les tiene que llamar la atención siempre es eh, que no haya esa vasodilatación. ¿sí? En la microscopía principalmente. Esta es una imagen súper fácil porque yo observo estas estructuras. Aquí. ¿Qué son estas estructuras? Si yo identifico estas estructuras y veo, generalmente los linfocitos ustedes van a ver como si fuese unos ponchiños, bien oscuros, ¿sí? Da para ver unos puntitos bien oscuros aquí, todos estos, ¿sí? ¿Qué, qué diagnóstico hacen los que están eh, marcados en amarillo? Esto es piel sin sí, granuloma, plano estratificado con queratina. ¿Qué enfermedades puede causar granulomas en la piel? Uno me responde ya es suficiente, lepra, muy bien. Otro ¿En la piel? Sífilis, ¿sí? Sífilis. E incluso acá nos marca la célula de Langham, sí, dentro del granuloma. Bueno, y justamente aquí tenemos la sífilis. ¿Sí? Aquí podemos observar básicamente ¿verdad? el chancro que se presenta generalmente en los genitales, ¿sí? en este caso se presenta en el escroto, y esto es lo que nosotros vamos a ver en la microscopía: ¿sí? epitelio de la piel. Y observamos muchas células, principalmente células. ¿Qué células son estas? Que tiene el núcleo hacia la periferia. Aquí también da para ver muy bien. Voy a marcarles. Esta, esta. Son células plasmáticas. Muy bien, son células plasmáticas. Esto en es un paciente con sífilis. ¿eh? Ahí nos marca. Aquí también tenemos un paciente, ¿verdad? con sífilis, donde presenta básicamente muchos infiltrados de células plasmáticas. Incluso podemos observar mucho tejido fibrótico. Parece como si fuese una mancha aquí, aquí, ¿eh? Ahí. Voy a mirar aquí, voy a marcarles con el marcador. ¿Pueden ver eso? Eso sería la fibrosis, ¿sí? Entonces eso siempre me va a indicar inflamación crónica, ¿sí? La inflamación crónica. Para ustedes lo más importante ahora es la competencia, es que diagnostiquen si es una inflamación aguda o crónica, ¿sí? <coughs> Eso es lo más importante. Aquí también tenemos otro ejemplo donde vemos básicamente muchos núcleos polimorfos, ¿sí? Segmentados. Entonces yo hablo de una inflamación aguda, ¿sí? Esto es en el riñón y es una pielonefritis aguda. Esto es una inflamación aguda o crónica. Pueden escribirme en el chat Observa muchos ponchiños. bien, oscuro. Crónica. Muy bien. Es una crónica. Excelente. Voy pasando. Es una crónica. Aquí. Esto es... Ah, no. Ya está. Ya. Esto es una crónica o una aguda. Vamos a fingir que no tiene la letra. Miren la célula. Miren qué lindo está. linfocito es también una crónica, ¿sí? Una crónica. En todas las crónicas que ustedes están viendo, no vieron la vasodilatación, ¿verdad? Entonces, bueno, y la práctica, esto vamos a ir haciendo en forma rápida, ¿sí? Yo les pregunto, ¿es inflamación aguda o crónica? Y me responden, ¿está bien? Inflamación aguda o crónica. Vamos a resaltarles cómo son los núcleos. Miren bien. Tienen que siempre mirar la forma de los núcleos. ¿Cómo son? Aguda. Aguda. ¿Sí? Aguda. Aguda. Miren, da para ver. Su citoplasma, su núcleo. Su citoplasma, su núcleo. ¿Sí? Del linfocito no da para ver. citoplasma citoplasma. Parece um pontinho, tá bem? Inflamação. O que mais chamou a atenção foi a, o tecido conjuntivo, professor. Como? O que mais chamou a atenção foi o tecido conjuntivo, achando que era fibrose, por isso que falamos pronto. Ah, já, mas a fibrose você vai ver, doutor, você vai ver mais mais branquinho, mais claro, tá bem? Esse aqui é bem rosa, bem sinófila. Incluso acá da para ver que hay edema. Esto es espacio blanco que estás viendo, ¿sí? Ese espacio aquí, esto es edema. Y la fibrosis aquí ustedes ven que es bien, las fibras de colágeno están bien eosinófila. Esto, ¿una inflamación aguda o crónica? Participen, no importa si se equivocan. Ahora un momento. O la imagen. Están en duda, así, empatados, ¿verdad? La crónica aguda. Si ustedes ven hemacia, ¿qué es? Vasodilatación. Entonces, si tengo vasodilatación, ya tengo ya uno para inflamación aguda. Luego yo miro a las células y tienes segmentado. Miren, da para ver el citoplasma. Esto que yo le estoy marcando aquí. Mais rosa é o citoplasma. Dá para ver o citoplasma dessas células? Sim. Sí, dá para ver de todas. E também dá para ver o núcleo. Do linfocito, basicamente, não dá para ver. Aqui também, miren. Dá para ver. Citoplasma, núcleo. Núcleo, citoplasma. Citoplasma, núcleo. Entende? Inflamação aguda. Esto ¿Inflamación aguda o crónica? Crónica. No vieron qué. No vieron la vasodilatación. Miren los linfocitos. ¿Da para ver su citoplasma una, un color rosa alrededor de él? Aquí. No. A eso que yo me refiero. No da para ver. Si yo comparo con esto, miren, da para ver aquí su citoplasma que está pintado aquí en ¿eh? Rosa, eosinófilo, eosinófilo, basófilo, núcleo. ¿Ven? Pueden comparar eso. Estos son citoplasma. Las células polimorfos, yo puedo ver su citoplasma. Mononuclear, miren, no da para ver su citoplasma, ¿sí? A no ser, esto por ejemplo yo no puedo comparar con una célula plasmática, porque la célula plasmática tiene el núcleo grande, excéntrico, ¿sí? Y bastante, abundante citoplasma. linfocito, inflamación crónica. ¿Qué célula es esta? Colargiperola. Célula de lanja. Lanja. Entonces, ¿qué que hizo aquí? Si tiene células de la lanja... Inflamación crónica. ¿En qué estructura va a encontrar célula Gilanjams? No granuloma, ¿sí? Granuloma, excelente, granuloma. ¿Inflamación aguda o crónica? Miren bien, aquí da para ver el citoplasma, el núcleo, citoplasma, núcleo. Aguda. Aguda. También da para ver aquí vasogilatozo. ¿Está bien? ¿Entendieron ahora? Muy tupe. ¿Vieron que es fácil? Muy fácil. Bueno, una, esto ya es una imagen ya eh, que les mostré ya. ¿Inflamación aguda o crónica? Aguda, muy tupe. Esto también, miren acá. Da, para ver, su citoplasma, su núcleo. Su citoplasma, su núcleo. Su núcleo es polimorfo. No todos tienen la forma redondeada. Y la vasodilatación, la neumonía. ¿Qué célula se observa? ¿Qué célula es esto aquí que le estoy marcando? ¿Qué células son? Si no sabe qué célula es, y tiene unas manchas. Macrófagos macrófagos, sí, los macrófagos, sí, en un tejido de granulación, inflamación aguda o crónica, 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 vieron la fibrosis es más pálida, podiste ver doctor hace rato que me confundiste, ahora, no grabé tu nombre. Mm. Hola. Ustedes, ¿verdad? Eh, la mayoría están asistiendo a mi clase por lo que veo que están participando, pero espero que ningún alumno esté colocando y me deje hablando solita ahí. ¿sí? Si yo no estoy sabiendo, la encima quita vendo qué vosotros están haciendo conmigo, ¿también? Espero que nadie esté cocinando, comiendo, ¿verdad? Entonces, o esté mirando su Instagram, su TikTok su Facebook. Yo no estoy viendo, pero ahí allá, entonces atiendan, ¿sí? Muy bien. Ustedes no son así, ¿verdad? Porque yo a veces tengo alumnos así. Ustedes son diferentes. Nosotros somos buenitos. Profe. Ustedes son buenitos, muy bien. Eh, ¿Inflamación aguda o crónica? Aguda. Aguda. Aguda, nuevamente repite. ¿Inflamación aguda o crónica? Crónica. Crónica. Miren, parece un puntito, un punchin, un desastre en mi portugués, lo siento. Puntito. Ponchito, yo dije, ¿verdad? Ahí, puntito. Linfocito, esto es una necrosis caseosa, esto es un granuloma, ¿sí? ¿Inflamación aguda o crónica? Aquí. ¿Inflamación aguda o crónica? Crónica. Aguda, ¿no? Aguda, sí. Van a ver el citoplasma. Miren, el núcleo no es redondeado, no es un puntito, ¿sí? No son puntitos. Es bien diferente a la crónica. Hay dos puntitos que yo veo, profe. Eh, eso es lo que suele acontecer, ¿verdad? Entonces yo veo puntito y vos no ves puntito, ¿verdad? Vamos a... Tenemos que... Eh, esto. ¿Esto qué es? Un puntito, ¿de qué forma? Mira que... ¿cómo, Marina, ¿sos ¿verdad? No, redondeado es, profe. Redondeado, muy bien, redondeado. A ver si encontramos por aquí. No. Aquí, mira, no es, mira, no es que vos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando, no sé si vos sos casada o algo, pero cuando algo te gusta, ¿cómo vos miras por esa persona? ¿Vos se mira, oye, usó su de él, o. Le, o so Mirás detalle, ¿verdad? ¿Sí? Así también hay que ser con anatomía patológica. Hay que mirar con cariño. No es tipo, olear y ya está. Parece y ya está. No, hay que mirar detenidamente, ¿sí? Entonces, hay que ser detallista. Entonces, vos mirás acá, doctora. Este esta es una única célula, ¿sí? Vos, vos ves aquí dos cosas oscuras. ¿Es así? Sí, profesor. Sí, muy bien. Vos miras aquí, ves un, un puntito oscuro, pero aquí ves su citoplasma. Entonces no va a ser un linfocito. Porque del linfocito vos no ves su citoplasma. ¿Sí? Lo mismo acá. Vos ves un puntito, pero ves su citoplasma. No va a ser un linfocito. ¿Sí? Si es que yo les acerco más aquí. Esto, por ejemplo, no es redondeado, parece una C. Vos ves su citoplasma, vos ves su núcleo. Es polimorfonuclear. está bien. Entonces, hay que mirar con más cariño. Aquí también, miren, citoplasma, núcleo. Voy a ponerte otra vez. Mira, este es el puntito. Es cuando vos haces con tu bolígrafo puntito así, ¿sí? Sí, profesor. Gracias. Dale, dale. Vamos a hacer, vamos a entrenar más. Esto aquí. ¿Polimorfo mononuclear predomina aquí? Estas son las células. ¿Son polimorfo? No, 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 no. ¿Mm? Ah. Vamos a ver qué respondieron. Todavía no respondieron. Tienen gránulos de color eosinófilo. So, vamos a ver, alguien respondió. Polimorfo. ¿sí? ¿Cuál de los polimorfos? Neutrófilo, basófilo o sinófilo? Eosinófilo. Eosinófilo. Inflamación aguda o crónica? Aguda. Aguda. Una esofagitis eosinofílica, ¿sí? Muy bien. Aguda o crónica. ¿Qué forma tienen los núcleos? A marcarles. ¿Qué forma tienen los núcleos? ¿Son polimorfos? No. No, son mononucleares. Aquí predominan linfocitos y células plasmáticas. Inflamación aguda o crónica, incluso acá da para ver que hay una destrucción, ¿verdad? Hay una pérdida de arquitectura. ¿Es una inflamación aguda o crónica? Crónica, muy bien, muy bien, excelente. ¿Inflamación aguda o crónica? Crónica, muy bien. ¿Cómo se llama estas estructuras que están aquí? Granulomas. Excelente. Granul ¿Inflamación aguda o crónica? Crónica, ya me respondieron. Tuberculosis pulmonar. Bueno, lo mismo aquí. Esto ya le mostré. Entonces voy pasando más rápido. ¿Inflamación aguda o crónica? Aguda. Aguda, muy bien. Además de eso, que hay una vasodilatación, ¿verdad? ¿Sí? Una piel o nefritis aguda. ¿Aguda o crónica, doctora? Mira un poco este. Crónica. Crónica, ¿sí? Los linfocitos tienden a estar juntos, ¿sí? Puntitos. Crónica. Bueno, pueden responder este ejercicio. ¿Cuál de las opciones? Vayan respondiendo porque nuestro tiempo se va terminando de a poquito. Bueno, en esta microscopía usted observa inflamación crónica, sí. Es granuloma, sí. ¿Y Tuberculosis pulmonar, sí. Entonces, todas son correctas. ¿Está bien? Todas son correctas. Es cuestión de prestar atención. Entonces, también es una chica prestar atención. Por ejemplo, ustedes miran, ah, qué fácil, un granuloma. Ya está, ya marcan ya, ¿verdad? Entonces, incluso ustedes tienen dos minutos, creo que tienen, para responder sus preguntas eh, virtuales, ¿verdad? Que ya es muchísimo, ¿verdad? Dos minutos para pensar. ¿Para qué estudia? ¿Sí? El dos minutos para el que no estudia es muy poco, porque él ¿qué va a hacer, va a procurar, va a consultar con un abogado, con un, abu, con, un tatarabu, con un colega. Meu Dios, ¿verdad? Busca respuesta, no es busca respuesta, ¿sí? Es para hacer el examen, ¿verdad? Yo siempre le digo eso a mi alumno, es suficiente ya eso. En esta microscopía, la célula marcada corresponde a... Rapidísimo ustedes me responden. Significa que en menos de minutos ya responden. Macrófago. Macrófago, muy bien la letra A. Macrófago. Excelente, macrófago. Continuando, ¿sí? ¿Qué tal no están tan cansados? No, profe, puede continuar. Vamos a continuar. Bueno, ya, porque hasta ahora ya quieren almorzar y esas cosas, ¿verdad? Pero vamos a continuar. De lesión celular, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Generalmente cuando hablamos de lesión significa que hay un daño ¿sí? en la célula. Si te hay daño en la célula, siempre tenemos que hablar en la, de las partes de la célula. ¿sí? Puede ser en su membrana plasmática, puede ser en su organela, en el núcleo. Entonces hay una lesión. ¿sí? Y esta lesión puede ser en forma reversible o en forma irreversible. La forma reversible es muy fácil porque tenemos dos morfologías eh, en este caso, verá dos patrones morfológicos que vienen a ser el cambio graso ¿sí? y la tumefacción celular, que viene a ser el edema de la célula, ¿sí? se hincha la célula o se acumulan lípidos dentro de su citoplasma. Generalmente, si se quita el estímulo nocivo, la célula va a volver a ser una célula normal. Luego tenemos la lesión celular irreversible, que no tiene vuelta atrás, que amor, amorche, la única lesión que tipo, no, no tiene reversibilidad es la muerte. Y cuando hablamos de muerte celular, hablamos de dos tipos de muerte. O sea, él puede morir de dos formas: ¿sí? puede ser por necrosis o puede ser por apoptosis. ¿Está bien? Apoptosis generalmente se da más en los procesos fisiológicos donde la célula se autoprograma y se autodestruye, ¿verdad? Principalmente se da en, en epitelio, ¿verdad? El epitelio es la célula que más se va regenerando, ¿verdad? Eh, al cabo de tantos días de estudiar en histología se renueva, ¿sí? Entonces la apoptosis. Y la necrosis básicamente los procesos patológicos lo que más vemos, ¿sí? Generalmente la lesión celular eh, se da cuando la célula no es capaz de adaptarse al estímulo nocivo. ¿Sí? Eso también ustedes ya vieron. Por ejemplo, la célula no tiene esa, esa capacidad de adaptarse para el, para el agente nocivo. Puede ser virus, bacteria, puede ser agente químico, físico. Entonces, ella directamente se lesiona. ¿Sí? Puede ser reversible o irreversible. Entonces, eso, esos son conceptos grandes que ustedes tienen que manejar. Y ahí tenemos la lesión celular reversible, que tenemos la tumefacción celular y el cambio graso. En síntesis, tumefacción celular es el. se hincha la célula, ¿sí? Se hincha la célula y el cambio graso se acumula lípidos. ¿verdad? Generalmente se ve mucho en los hepatocitos, en el hígado, ¿sí? O en los riñones o en el corazón, ¿sí? El, el agente causal principal del cambio graso viene a ser el alcohol, virus también puede causar, ¿sí? Entonces, generalmente no puede metabolizarse todo ese lípido, ¿sí? Y se acumula dentro de, de la célula. Si es que el paciente eh, se resuelve su proceso viral o deja de consumir alcohol, entonces esos hepatocitos van a volver a ser una célula normal, ¿sí? La esteatosis hepática o el hígado graso, ¿sí? Es una lesión celular, pero es reversible si se quita el estímulo nocivo. Bueno, y esto le preparé en forma así, más eh, direccionado, ¿verdad? Eh, la tumefacción celular, entonces podemos ver así: hinchazón celular, ¿ven? Que está cargado esto de qué? De agua, ¿sí? Básicamente eso. Y en la microscopía, el hinchazón celular, vamos a ver de esta forma. Generalmente, el edema en la microscopía, vamos a ver como unos espacios blancos. ¿sí? Entonces, aquí vemos bastante pálido. Da para ver estos espacios blancos. Vemos el núcleo y vemos el edema. ¿sí? Todo lo que sea edema. <coughs> y el cambio graso, fácil, ¿verdad? Entonces es acúmulo de lípidos dentro de su citoplasma. Es un tipo de lesión celular reversible. Y el ejemplo que nos pone el esquema del Robin es el hígado graso. Eso no significa que solamente pueda ocurrir en el hígado. Puede también acontecer en otros órganos, ¿sí? Y aquí tenemos, súper fácil la microscopía también porque, ¿qué, qué observamos en la microscopía? Adipositos, ¿sí? Que ustedes estudiaron que parecen como si fuese una pipoca, ¿verdad?, por oro, puede ser por oro. Eh, parece unas burbujas también. Bien redondeado y color blanco. Adipocitos. Entonces, si les muestra esto, les sale en el examen muchos acúmulos de lípido. Es cambio graso. ¿sí? Es una lesión celular reversible. Y aquí tenemos los hepatocitos. El ejemplo clásico que se pone es el hígado graso. ¿sí? Entonces. Eh, sería una lesión celular reversible, ¿sí? Bueno, entonces esto es esteatosis hepática, es una lesión celular reversible, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, estos incluso pueden sacar fotos también, eh, tumefacción o hinchazón celular y en la macroscopía. ¿Qué es lo que la macroscopía es lo que ustedes estudiamos nosotros en la práctica, verá? ¿Cómo va a estar un órgano todo proceso siempre va a empezar en la célula, después en el tejido conjunto de células y después en el órgano. Si las células están hinchadas, el órgano va a estar aumentado de, de peso porque va a tener líquido. Entonces vamos a verle más pálido. Y en la microscopía vamos a ver esas vacuolas, esos espacios blancos cuando hablamos de tumefacción celular. Cuando hablamos de cambio graso, en la macroscopía, cuando el órgano está cargado de grasa, va a también a estar pesado. O sea, podemos también encontrar una hepatomegalia, ¿sí? Y el órgano va a estar más brilloso, ¿sí? Brilloso por la grasa, ¿sí? Amarillenta, brilloso, ¿verdad? Todo lo que es grasa en la macroscopía se ve amarillo, ¿sí? Y en la microscopía vamos a ver las vacuolas, vamos a ver el, las pipocas que yo les dije, ¿sí? O las burbujas color blanco, ¿sí? Entonces eso sería la macro y la microscopía de estas lesiones. A nivel celular, entonces, ¿qué pueden haber generalmente en estas células? Pueden ser por alteraciones de la membrana plasmática, cambios mitocondriales, dilatación del retículo endoplasmico, ya sea liso o rugoso, y las alteraciones nucleares. ¿sí? Entonces, eh, generalmente puede ser por estas alteraciones que se presenten, ¿verdad? En este caso, estos dos patrones. ¿sí? Y luego tenemos la lesión celular irreversible. Que viene a ser la muerte celular y tenemos dos muertes, dos formas de muerte celular en la célula, la necrosis y la apoptosis. La necrosis lo general que tiene que manejar es que se da mucho en los procesos patológicos y generalmente on necrosis va a tener siempre células inflamatorias, o sea, presencia de células inflamatorias, también donde haya necrosis. En la apoptosis, sin embargo, no vamos a tener básicamente presencia de células inflamatorias, porque es una célula que se autoprograma y ocurre básicamente en los procesos fisiológicos. No olvidarse también que la apoptosis también puede ocurrir en los procesos patológicos, ¿sí? No es, es exclusivo fisiológico. Y también puede ocurrir en los procesos patológicos, por ejemplo, en los procesos neoplásicos, ¿sí? En los tumores puede haber. Apoptosis patológica, ¿sí? Entonces, diferencia bien eh, estos, eh, estos conceptos, ¿verdad? Lo que me interesa para la práctica que tienen que manejar de la necrosis, ¿qué es lo que yo voy a ver en la microscopía? Lo primero que les dije, la célula, generalmente la necrosis, eh, la membrana plasmática está fragmentada, ¿verdad? Porque hay muerte, ¿sí? Va a haber una eosinofilia aumentada, o sea, va a ser más eosinófila, más rosa, ¿sí? Va a haber presencia de células inflamatorias y va a haber los cambios nucleares, o sea, generalmente los núcleos van a haber más hipercromáticas, ¿sí? O las fragmentaciones nucleares que son conocidas como cariólisis, pignosis o cariodexis, dependiendo, ¿verdad? de las fragmentaciones, ¿sí? Y la apoptosis, básicamente no van a encontrar células inflamatorias, y la membrana plasmática se conserva, ¿sí? Eso es lo más llamativo que les va a llamar la atención en este caso, en la microscopía. Y miren acá, esto es una apoptosis, ¿ven? La membrana plasmática está intacta, ¿sí? Y nos vemos células inflamatorias alrededor. Apoptosis, ¿sí? La necrosis, para complicar un poquitito más, dependiendo qué órganos son, ¿verdad? ¿Sí? Eh, dependiendo de la vascularización y de las características, tenemos varios tipos de necrosis. ¿verdad? Cinco tipos de necrosis. La coagulativa, la liquefactiva, la caseosa, la grasa y la gangrenosa. ¿sí? Y vamos a empezar cada una de ellas. ¿sí? La coagulativa generalmente siempre es por privación de oxígeno. ¿sí? O sea, hay una traba de que le va a llegar poco, poca sangre. Y una característica que ustedes tienen que manejar en la coagulativa es que el tejido del órgano no pierde su arquitectura. ¿Qué significa eso? Que si yo oleo, miro, yo voy a saber que es un pulmón, yo voy a saber que es un intestino, ¿sí? Yo voy a saber, yo voy a saber que es un riñón, no pierde su arquitectura, ¿sí? Y dependiendo ¿verdad? de la circulación, puede ser de dos patrones, infarto rojo o infarto blanco. Generalmente es fácil porque en la macroscopía van a ver mermelia y también en la microscopía mermelia, muy temácia. En un infarto blanco van a ver en la macroscopía una zona pálida, sí, y también en la microscopía, sí. ¿Qué es lo que les va a llamar la atención en la necrosis coagulativa? La presencia de células inflamatorias. En síntesis, en todos esos tipos que nosotros vimos, en todos estos tipos de necrosis, va a tener presencia de células inflamatorias, sí. Sí, porque es una necrosis. Entonces, aquí vemos qué órgano es esto: intestino. Ustedes pueden identificar que es intestino. Entonces, en este caso es una necrosis coagulativa, ¿sí? Entonces, por la arteria mesentérica y vemos qué color: vermeña. Entonces, un infarto rojo. ¿sí? En la microscopía, yo observo aquí que básicamente las vellosidades intestinales se van perdiendo y veo mucha hemacia, mucha, esto es hemorragia, ¿sí? Entonces es un infarto rojo. El infarto blanco, aquí tenemos un riñón, en la macroscopía yo veo blanco, pálido. Y en la microscopía voy a observar con la eosinofilia y vamos a hacer un poco el ejercicio aquí en cuál de las letras está la necrosis, en la letra A o en la letra B. Está es la microscopía de esta. En la letra A o en la letra B. Que yo les mencioné que en todas las necrosis va a haber que presencia de células inflamatorias. Entonces. In donde está células inflamatorias va a ser la zona de necrosis. Entonces, la letra B. Entonces, aquí da para ver muchos ponchinos, ¿no? ¿eh? Este es el tejido sano y este es el tejido necrótico. ¿Entienden? Entonces, cómo ustedes se van a guiar por la presencia de células inflamatorias, ¿sí? Bien. No importa, Reinaldo, la idea es esa. Aquí, hay muchas células inflamatorias, sí o no, alrededor de la. Sí. Sí, muy bien. ¿Es una región pálida? ¿Aquí? No, ahí no, no. Sí. Pálida, es pálida. Porque mira un poco, doctora, si es oscura... Va a ser así, infarto rojo, vermelho, esto, vermelho, si yo comparo con esto, pálido, ¿sí? Entonces es un infarto blanco, ¿sí? Principalmente se ve en los riñones, ¿sí? Muchas células inflamatorias. Aquí, esto es en un infarto Agudo del miocardio. Tenemos la letra A y la letra B. ¿En cuál de las letras está el infarto? ¿En la letra A o en la letra B? Letra B. La letra B, muy bien. En la letra B, porque aquí hay inflamación. ¿Células inflamatorias agudas o crónicas? Agudas. Aguda. Porque da para ver el citoplasma, el núcleo, el citoplasma el núcleo y la vasodilatación. Aguda. El infarto de miocardio es una aparición repentina, ¿verdad? Sí. Muy bien. Luego tenemos la li necrosis liquefactiva, que generalmente se da la necrosis por infecciones bacterianas o fúngicas, ¿sí? Y licue, le licua al tejido. Entonces va a perder la arquitectura. De todas esas anteriores que vimos nosotros en la coagulativa, no perdía la arquitectura. Aquí sí va a perder la arquitectura porque esta necrosis básicamente va a licuar al tejido. ¿sí? Entonces aquí podemos ver la macroscopía ¿sí? del pulmón ¿verdad? por una eh, neumonía bacteriana ¿verdad? y vemos que se va a formar la necrosis liquefactiva. Miren, si yo miro esto primera vez, Sí, y no tengo una experiencia. Yo no voy a decir que esto es un pulmón, ¿verdad? Generalmente, tanto en la macroscopía como en la microscopía, generalmente hay pérdida de masa, hay pérdida de arquitectura. ¿sí? Aquí y aquí. Incluso acá podemos ver inflamación aguda o crónica. Esta. Aguda o crónica. aguda, sí, porque es una necrosis. Aquí también, miren, estos son en pulmones, podemos observar la necrosis, sí, de origen bacteriana y miren mucha emacia, muchas células inflamatorias, sí. Incluso acá vemos pérdida de arquitectura, donde vemos que se va perdiendo esta silueta, ¿verdad? De los alveolos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya está sustituida básicamente por las células inflamatorias, ¿sí? Y en el cerebro, básicamente esto le liqua al cerebro, ¿verdad? ¿Sí? Aquí y aquí va a perder su arquitectura, ¿sí? Incluso acá ya podemos ver que pierde, ¿verdad?, en este caso los bordes, ¿sí? Ya están mal delimitados. Y la necrosis caseosa, que es clásico, ¿verdad? De la tuberculosis pulmonar, que generalmente en la macroscopía tiene un aspecto de un queso, ¿sí? Y en la microscopía nosotros vamos a ver la, los granulomas. En el centro de los granulomas es donde vamos a observar la necrosis caseosa, ¿sí? Entonces, esto es un granuloma. Y en el centro, si es una tuberculosis pulmonar, se encuentra la necrosis caseosa en este caso esto sería el centro sí aquí está la necrosis caseosa y esto sería parte del granuloma solo que está muy aproximado la imagen entonces aquí podemos ver varios granulomas y aquí en el centro la necrosis caseosa incluso así se la define a los granulomas verdad Presenta una necrosis caseosa central. Y aquí vemos en el centro, ¿verdad? Aproximado nomás a esto. Y aquí la célula de lánjamas colar de pérdida. Y aquí vemos, ¿verdad? Eh, que una de las causas principales, ¿verdad? Y el agente etiológico viene a ser el vacilo, ¿verdad? Sí. Entonces eh, este es una tinción de Seil Nielsen donde da positiva. Generalmente estos vacilos tienen una forma bastonado, parecen unos bastoncitos, sí. Entonces nada más eso es lo que representa aquí. Bueno y aquí podemos ver la necrosis caseosa. Bueno luego tenemos la necrosis grasa que generalmente se da en, en todo lo que es proceso enzimático, y generalmente cuando hablamos de necrosis grasa, siempre vamos a hablar del páncreas, ¿verdad? Sí. Realmente en, en, en el páncreas lo que ocurre generalmente es una autodigestión, ¿verdad? Por la activación de las enzimas. Entonces, cuando hay una necrosis de grasa, vamos a ver en la macroscopía, vamos a ver un aspecto de tiza. Parece tiza, no sé cómo se dice tiza en portugués. Eso que usan los profesores en la escuela anteriormente y escriben. No es más pincel, esa tiza. Bueno, tiene un color blanquecino y en la macroscopía nosotros estudiamos que los adipocitos son redondeados, bien bien blanco, ¿verdad? Sin embargo, cuando están necróticos, están voluminosos, aumentados de tamaño y presenta una eosinofilia aus acentuada, ¿verdad? Entonces, bien rosa y bien grande, ¿también? Y aquí vemos la tiza que les dije. Entonces, esto es una necrosis. Grasa. ¿sí? Voy a marcarles aquí todo esto, ¿sí? Bueno, voy a hablar un poco de comida, ¿verdad? Cuando van a comprar para su chujasco eh, picaña, ¿verdad? La grasa tiene que estar amarillita. Eso es lo normal. ¿sí? Si está blanco, no es tan bueno, ¿verdad? Ya es necrótico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es eso. En la microscopía, como tiene que estar blanco normal y si está o sin aumentada de tamaño, está necrótico, ¿verdad? Entonces, tiene que ser amarillo. La grasa es amarilla, ¿sí? En la macroscopía. Y aquí podemos observar la necrosis grasa. Miren acá, aumentado de tamaño, están hinchados prácticamente. Incluso hay pérdida de arquitectura, ¿sí? Y la eosinofilia, esto va a ir aumentando, ¿verdad? La eosinofilia. Y por último, la necrosis gangrenosa que vemos en los miembros, superiores o e inferiores, ¿verdad? que puede ser la seca o la húmeda, ¿sí? Se ve mucho en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Pacientes con pie diabético, porque generalmente ellos presentan, ¿verdad? Como complicación, eh, las complicaciones microvasculares, ¿sí? Entonces hay privación de, de flujo sanguíneo, entonces ocurre, cuando ocurre la necrosis gangrenosa, hablamos de los miembros, tanto inferiores o superiores, ¿sí? Y eh, macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver? Y vamos a ver de color preto. ¿sí? Entonces, cuando está preto las cosas, ya es una necrosis gangrenosa. es que ustedes van a utilizar, eh, es una necrosis licuefactiva. No, si es un, un miembro en la mano, en los dedos, en los pies, siempre se utiliza la necrosis gangrenosa. ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Esta necrosis corresponde a cuál de las letras? Vamos a ver, la letra B, B responde muy bien la letra B. Excelente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esta necrosis coagulativa corresponde a cuál de las letras. No pierde la arquitectura. Puedo identificar, en este caso, hemorrágica. Muy bien. O también llamado infarto rojo, ¿verdad? Excelente, muy bien. Aquí la letra B. Excelente, la letra B, sí. Licoefactiva, sí. Va a perder Do la arquitectura, sí. Genial. ¿Doctora? Sí. Eh, en una clase que nosotros tuvimos era que el doctor dijo que ese tenía un nombre especial que era la necrosis eh, colicoactiva. colicoactiva sí colicoactiva así es sí. generalmente para poder diferenciar sí o sea hoy en, hasta hoy ustedes incluso van a leer en sus libros verdad eh, para poder diferenciarlo verdad de la licuefactiva, entonces en el cerebro generalmente se utiliza la palabra Colicoactiva ¿verdad? Sí, pero nosotros sabemos teóricamente que es un tipo de liquefacción, sí, porque Siempre ella va a sufrir gracias. una liquefacción, vale, sí, porque en ese caso en el, en, en el cerebro hay mucho eh, muchos lípidos, ¿verdad? Y los lípidos rápidamente la vaina de mielina, ¿verdad? Rápidamente se digiere, o sea, rápidamente se licua ¿está bien? Entonces, si él mencionó eso, entonces Tengan en cuenta, si está dentro de las opciones, ¿verdad? La, la cólicoactiva va a ser en el cerebro, ¿sí? La cólicoactiva no se usa en los pulmones, no se usa en otro órgano, es exclusivo del cerebro. ¿Está bien? Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar. <laughs> bueno, muchas gracias, dice, terminamos. Muchas gracias. Quieren hacer algunos ejercicios más de adaptación celular o terminamos con esto o ya vieron todo hoy a la mañana adaptación celular me imagino. Por mí puede hacer, profesor. Quieren hacer? Vamos a hacer, rapidito. Solo los ejercicios vamos a ir haciendo aquí vayan respondiendo. Yo voy a ir comentando después. Para, este, para responder a esta pregunta tienen que manejar muy bien lo que es la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura eh, no chipu eh, entender, es memorizar, porque es una jegra que vosotros vais a usar aquí en cualquier parte del mundo que se encuentre, ¿sí? No. Solo para quien asiste a la clase. <laughs> es, uh, sí, soy muy mala. Así es. Y eh, todas esas preguntas que yo les, les, les fui enfocando ahora, básicamente, fui lo que eh, realicé de mi parte, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no respondieron? la letra A no importa si se equivocan respondan bueno aquí dice lo primero que yo tengo que manejar es neoplasia benigna maligna sí generalmente las neoplasias son células nuevas, con ADN totalmente nueva. Eh, ellas gozan de independencia, no dependen de nadie para su crecimiento, para su nutrición. No tienen un objetivo final. Eh, ellas básicamente se proliferan y forman masa. ¿sí? Y esas masas eh, nosotros lo llamamos de tumor. ¿sí? Y el tumor puede ser benigno o maligno. ¿sí? Generalmente el tumor benigno... ¿Sí? es pequeño, es bien delimitado, ¿sí? no invade, no hace metástasis, ¿sí? no presenta hemorragia, necrosis, ¿sí? por eso es el tumor es una masa buena, ¿sí? Sin embargo, el maligno tiene un crecimiento rápido, excesivo, incoordinado, entonces las masas van a estar más grandes, entonces en la neoplasia maligna los tumores van a ser más grandes, los bordes van a ser mal delimitados, ¿por qué? Porque ellas invaden, entonces van a tener los bordes irregulares, ¿sí? Hacen metástasis, entonces podemos encontrar hemorragia, necrosis, ¿sí? Entonces, ustedes miran acá un tumor grande, ¿sí? Entonces, si es grande, ya me inclino hacia un tumor maligno. Borde mal delimitado, tumor maligno. Presenta hemorragia, necrosis, tumor maligno. ¿sí? Entonces, para que yo pueda nombrarle a este tumor, yo tengo que manejar la nomenclatura de la neoplasia. Entonces, yo ya sé, es un tumor maligno por solear es esa macroscopía y ahora yo tengo que mencionarle a este tumor. Entonces, ese es fácil porque un tejido aquí es un hueso, es un tejido conectivo especializado. Entonces, si es un tumor maligno y es el, su tejido de origen es tejido conectivo, va a llevar el sufijo sarcoma, ¿sí? Entonces es un osteosarcoma, ¿está bien? Condrosarcoma de los cartílagos, ¿sí? Y osteoma, que viene a ser tumor, en este caso benigno, ¿verdad? La terminación oma, ¿sí? Es fácil, es cuestión nada más de, eh, de memorizar, ¿sí? De memorizar tiene que ser esto para responder. Después ya es muy fácil, ¿verdad? Este pro El proceso dominante en este espécimen, ¿qué órgano y cuál de estas opciones? Corazón. Entonces, corazón, vemos corazón, cómo está esa pared ventricular. Hipertrofiado. Muy bien. Generalmente vamos a hablar, cuando hablamos de corazón y vemos una pared ventricular de ese calibre y vemos una luz pequeña, siempre vamos a hablar de una hipertrofia, porque las células miocárdicas no se regeneran, entonces no va a haber una hiperplasia allí. Es una, lo que ustedes tienen que diferenciar aquí, es una hipertrofia fisiológica o patológica. Eso es la pregunta, eh, a eso va direccionado. es siempre patológica, si ¿sí? Una de las causas principales es la hipertensión arterial, ¿sí? Es patológica, ¿sí? Bien. Este espécimen corresponde a una adaptación celular, ¿verdad? ¿Qué patrón celular observa? Ahí tenemos la letra A y la letra B. Entonces en uno tenemos normal y el otro es en este caso eh, podemos observar eh, el patrón celular, la adaptación celular. Vamos a ver. La letra B. Muy bien. Atrófica. ¿sí? ¿Cuál es el que está atrófico? ¿La letra A o la letra B? La letra A. Muy bien. Por las circunvoluciones, sí, vemos aquí que están adelgastados y vemos espacio. Si hay espacio entre ellos, significa que es que está atrofiado, ¿sí? Es fisiológico, patológico. Patológico, excelente. Patológico, muy bien. Patológico. En esta biopsia corresponde a un esófago de un paciente con antecedente de dolor, pirosis, que viene a ser esa acía, esa acidez. ¿Qué diagnóstico realiza? De este lado ustedes observan un tipo de epitelio. Aquí, la letra B. Y la letra A. Observan otro tipo de, de epitelio, ¿verdad? Muy bien, esófago de barre. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de esófago de barre? Por el cambio de epitelio, que el cambio de epitelio ustedes lo conocen como la metaplasia, ¿sí? que en este caso el cambio de epitelio de un plano estratificado no queratinizado a un epitelio intestinal. El epitelio intestinal es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. La presencia de células caliciformes es la que me va a definir, ¿verdad? En este caso, el diagnóstico de un esófago de Barret. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esófago de Barret y tenemos una metaplasma. Muy bien. Correspondieron muy bien, chicos. A ver, de esto tengo que es, borrar aquí. No. Borrador. Bien. Entonces... Ya respondieron. Aquí, diagnóstico de adaptación celular. Es un útero, es un útero gravídico. Entonces, ¿qué proceso de adaptación celular o qué patrón de adaptación celular sufre el útero en esta etapa? La letra C. Muy bien. Hiperplasia, hipertrofia, ¿sí? Los dos procesos. Y los dos procesos son fisiológicos. El embarazo es un proceso fisiológico. Celularmente, ¿qué es lo que pasa? Las células se adaptan a ese, a ese cambio, en este caso, por estímulo hormonal principalmente, ¿sí? Entonces, por las hormonas son estimuladas a proliferar. Y también a aumentar de tamaño las células. ¿sí? Entonces, hiperplasia fisiológica y patológica. Al útero le acompaña siempre la mama. ¿sí? Entonces, la mama y el útero son dos ejemplos de hiperplasia e hipertrofia fisiológica. también. Y eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido esta clase eh, flash, ¿verdad? realmente no pude abarcar todo, sabía, verá, por el tiempo que me iba a hacer un poco difícil, no quería que sea una clase bien, muy cargado, pero eh, espero que les haya servido. Entonces les deseo muchísimo éxito y mucha suerte para sus exámenes y espero volver a encontrarnos muy pronto, ¿verdad? ¿sí? Y hay un mensajito para ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe. Disculpa a misa salir un poquito porque cayó mi internet aquí, ¿vio? No se preocupen. Por eso que saí. ¿Está bien? <laughs> Gracias. Dale, dale. No se preocupen, sí. Eh, la, creo que el doctor les va a disponibilizar esta clase, sí. Eh, entonces eh, van a tener disponible para repasar cuando quieran, ¿está bien? Entonces un gusto compartir con ustedes. Me sentí muy cómoda con ustedes participaron muy bien, son muy buenos alumnos, ¿sí? Creo que van a dar lo mejor de ustedes. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo se corta esto. Eh, a ver. Aquí. Finalizar. Bueno, mejor le pregunto al doctor. Puede ser que haya para no perder, ¿verdad? El, la grabación. Chao, ya se pueden ir ya. Solo yo acá me estoy. No quiero perder la clase. finalizar, me dice.